Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Tengo que partir yo. Soy Cristian Heine. ¿Qué tal? Soy productor de discos. Y estoy acá en Pro Music. Hay mucha gente aquí. Y hace mucho calor. Y bueno, Cristóbal, no sé si hay alguna característica de la narración. Una introducción a lo que vamos a hablar. Bueno, claro, la gente de Pro Music nos pidió diseñar algún tipo de conversación para hoy día y se planteó la idea de hablar acerca de Estudio Negro, de un estudio, de hacer un estudio. Y bueno, ese es como el nombre de esta conversación. Sin embargo, la verdad es que yo no soy un fan de los estudios. Tengo el mío, por supuesto, porque trabajo en eso y necesito a veces trabajar con comodidad y a veces se logra eso en los lugares de uno. Pero en rigor, a esta altura yo pienso que uno puede grabar en cualquier parte y mezclar en cualquier parte. Entonces, yo les voy a mostrar, porque estaba pensando un poco en cómo fue que partí, metiéndome en esto de conversar y hablar un poco de lo que hago. Perdonen que no los mire, pero es que la cámara está ahí, weón, y no entiendo cómo es la dinámica, weón. Entonces, me acordé de un archivo que hice una vez, que está en internet, de hecho, les puedo dar el link, donde un poco cuento cómo partí. Y justamente hace alusión a lo que viene a ser el concepto de equipamiento de estudio, pero que a la larga yo creo que se puede reflejar en algo mucho más trascendente. Yo armé esto, no sé si se puede mostrar esto, para afuera, para el streaming. Yo partí cuando era muy chico, yo tengo 46 años, que los cumplí hace 2 días, y la primera vez que yo me relacioné con grabar mi propia música fue en esta época, entre el 91 y el 94. Y los equipos que yo en esa época usaba eran muy básicos. Era un equipo de música Sony, ese modelo, que en esa época era muy moderno y me gustaba mucho porque tenía lucecitas en los ecualizadores. Y era este. Y bueno, en este equipo yo hice hartas cosas. Tenía la capacidad de poder grabar en cassettes. Uno grababa en un deck y pasaba al otro deck, como he escuchado que muchas personas lo hacían, pero en ese momento yo no tenía idea, sencillamente era natural. Uno podía grabar pistas en el fondo. Y tenías atrás un sistema de conexiones bastante básico. Podías entrar por unos conectores RCA. Y yo hacía grabaciones en estéreo en esto, no era más que eso. Grababas en cassette, ese tipo de cassette, no era más sofisticado que eso. Y bueno, es lo que les decía. Uno grababa en un deck y se iba de uno a otro. Y la característica terrible que tenía esto es que, claro, tenías una primera grabación de un track, o sea, podías grabar una batería programada y un bajo, por ejemplo, y después para la segunda vuelta tenías eso y grababas sobre eso y ya tenías la batería programada, el bajo, una guitarra y harto hiss. Y después tenías más hiss y las otras tres y ya después tenías solamente hiss. Y la cosa es que, bueno, así fue como funcionaban estas primeras grabaciones que yo hice. Hace harto calor aquí, ¿no? Hace harto calor. Y bueno, estos eran los adminículos, el hardware que yo tenía en esa época. Este cable, que uno lo sigue usando, ¿no? Para hartas cosas. Este tipo de conectores que siguen siendo utilizables hasta hoy, con los que estamos familiarizados. Tres, esos tres. Y bueno, un power que tenía, muy parecido a ese, pero mucho más malo que ese. Y esta pedalera, que yo creo que fue el comienzo para mí de lo más trascendente que resultó para mí ser mi relación con el sonido y con las grabaciones. En esta pedalera, bueno, tenía también esta batería programada, que fue
Fue mi primera batería con la que aprendí a programar, a entender un poco el mundo de las líneas de tiempo en abstracto. Era bien en abstracto en realidad esto, porque ni siquiera era como hoy que, o como un secuenciador de computador que puedes ver un timeline. Esto, el timeline era. Bueno, es parecido a cualquier programa, batería de programa de hoy también. Han vuelto este mismo sistema, de step by step. Y un micrófono de la peor calaña. Y con eso yo me dedicaba a trabajar, a grabar. Y bueno, y de la pedalera, yo me acuerdo que ocupaba estos efectos que para mí se transformaron en mis amigos hasta hoy. Los compresores, la distorsión, los delays digitales. Y bueno, eso fue en esa época. Ustedes probablemente no habían nacido para entonces. Tú sí. Nosotros fuimos compañeros de universidad con José Miguel y ahora nos vamos a encontrar. No hablemos de eso. Y bueno, en esta época yo básicamente hice demos, porque nada de esto salió nunca publicado, que eran de mi banda de esa época, Cristianes, con mi amigo Cristian Arena, y Chogún, que es mi proyecto que tengo hasta hoy, que en esa época era con mi amigo Jaime Lazo. Y bueno, después se sumó Denver, qué sé yo. Esa fue la primera etapa para mí, el 91 al 94. Después viene una segunda etapa, donde ya me empecé a tomar más en serio esto, y pasé del 94 al 97. Y fue cuando pasé a tener un portaestudio. No sé si ustedes conocen los portaestudios. Bueno, yo tuve dos de esos. Este, que era uno de los años 70. Bastante interesante, bastante bacán. Y este otro, que me lo presta un amigo. Aquí tenemos fotos de él. Ese es uno. Mi primer portaestudio. Bueno. Era bastante rico, sonaba muy bien. Tenía bajos y agudos aquí. Ese era en bajo, ese era en agudo, no sé si era al revés, pero bueno, ese era. Podías hacerlos, ocuparlos al grabar. Y. Puta, estaba bueno. Y este otro después, que bueno, lo mismo, bajos y agudos. Y era bastante. Podías hacer bastantes cosas. Ocupabas también cintas, obviamente unas cintas que se suponía que tenían que ser un poco más de mejor calidad, ¿no? Como ya no ocupabas las cintas tan bastardas que usabas para grabar en el equipo de casa. Entonces, el ideal era que usaras estos cassettes que tenían mejor resolución, que sonaban mejor supuestamente, pero uno en realidad terminaba grabando arriba de cualquier cosa como esta o como, no sé. Y uno hacía demos de cuatro pistas. Estos demos, en el fondo, si bien es cierto, eran bien básicos, me vincularon a mí con probablemente. Algo que hasta hoy es una de las cosas que más gracia me hace de trabajar en esto y que tiene que ver con la emoción a la que uno puede llegar al someter el audio a ciertos procesos. Saturar, comprimir, no respetar el sonido. Esas fueron para mí algunas de las premisas. No, no sé si premisas, pero yo logré identificar que eran cosas que yo hacía habitualmente. Lo de no respetar el sonido, sobre todo tenía relación con el tema de que en esa época la información estaba muy. La información respecto a todo, pero la información también respecto a cómo grabar y todo eso, provenía del mundo de las escuelas, ¿cachai? Entonces no era algo que uno tuviera como. Que uno tuviera muchas posibilidades de saber que podías pasar por arriba de esas formas de trabajar. Entonces para mí fue bastante relevante, finalmente. Porque, claro, logré relacionarme con cosas que hoy, bueno, todos nos podemos relacionar de una manera muy barata y habitual, pero en esa época era particular tener, en el fondo, la posibilidad de hacer un estudio en tu casa. Voy a tenerlo aquí en la mano, bueno, si no nos molesta. Ese fue en esa época, del 94 al 97. ¿Ya habían nacido? No, todavía. Dios mío, weón. Bueno, ahí pasamos a una etapa larga de 20 años, que así es un poquito más entretenida porque es donde nos pasamos a esto. No puedo creer que llevan 20 años de esto, man. 20 años. Bueno, hace 20 años ya existía Pro Tools, existía Pro Tools 4. Y yo tenía esa interfaz, que era una interfaz bastante básica, pero que era la forma más barata de tener Pro Tools en esa época. La ocupé del 98 al 2003, y era esta. Tenía un procesador,
Ya, yo no sé cómo funcionaba, nunca he sabido. Pero lo que sí sé es que tenía dos entradas RCA, dos salidas RCA y entradas digitales y salida digital que nunca usé. Y yo voy a ocupar Pro Tools con esto y sonaba bastante bien. Este era mi computador. Bueno, qué nostalgia. Después pasé a tener este computador, porque es el mismo sistema. Y hice estos discos en esa época, ahí. Unos discos de un grupo que se llamaba Gloop, Supernova, Stereo 3, que fueron proyectos de pop que hice con mi amigo Coco Stambuk. Bueno, Supernova, Goofy, Villa Dulce, un proyecto para Canal 13, y mi proyecto Shogun, que lo seguía haciendo ahí. De ahí nos pasamos dentro de Pro Tools también a un segundo sistema que tuve, un TM del 2003 al 2007, que era algo un poquito más sofisticado y más profesional, que fue, yo creo que mi primer sistema profesional. Lo tuve en un estudio que hicimos con Daniel Guerrero, otro socio que tuve, que era de la sociedad él. Y ese sistema funcionaba en este computador. Y bueno, hice disco, me pasé a hacer otras cosas. Después de Supernova, como que me empezaban a creer como productor, porque antes no me creía nadie, nadie. Y entonces, cuando pasó eso, me empezaron a llamar e hice discos de otra onda. Entonces, traje con Luis Jara, que fue toda una experiencia. Y pero bueno, o sea, en el sentido de que aprendí mucho. Con Daniel, que era mi socio, que también era en el mundo de la música romántica, y hasta hoy somos muy amigos, hice un proyecto muy raro que se llamaba Pali, que era el hijo del Cachureo, del Marcelo Cachureo, que lo produje a medias con Daniel, igual que Luis Jara. Y bueno, en esa época también empecé a trabajar con Javiera Mena, y también hice la banda sonora de Se Arrienda. Todo eso fue, que una película de Alberto Fuguet, todo eso fue con ese sistema. Va, se nos desordenó esto. De ahí pasamos a esto, que ya es el tercer sistema que he tenido en estudio, que ya empezamos a usar Live y Pro Tools, y ya empezamos a ocupar este tipo de interfaces que son ya HD y como un poquito más modernas, en computadores que eran bastante poderosos, un G5 y un Mac Pro. Son iguales, ¿eh? A ver. ¿Cuál es la diferencia? Ah, es parecido, ¿eh? Bueno, ahí bueno, hicimos muchos otros discos en ese sistema. Jepe, Camila, más de Javiera, Fernando, Marineros, Denver, Alex, Nicole, Electrodoméstico, Miriam Sebastián, Colombina Parra y muchos más. Y bueno, ese sistema estuvo bien. Y después de eso, bueno, después como que me pasé a esto con mi amigo Fernando Herrera, nos asociamos con él y empezamos a ocupar otro tipo de sistema con otras interfaces. Ya no Avid, el mundo se abrió. Y hoy en día, no sé hasta cuándo, yo creo que para mí ha sido una revolución porque me terminé por separar de lo que es el estudio de grabación estático y hoy en día tengo una de estas y ocupo un laptop y sería todo. Eso es lo que puedo decirles por mientras con respecto a esto. No vamos a volver a ocupar esto, creo. Voy a dejarlo. ¿Dónde puedo dejar? No sé. No sé cuál puede ser la mejor. Esa. Entonces, bueno. Me acordé de que tenía esto. Y no pude sino bueno, pensar que tenía mucho que ver con lo que Pro Music me había planteado como una temática para conversar, que es el asunto de los estudios. En rigor yo he tenido ya bastantes estudios, sin tener ninguna idea de hacer esto. Yo no me dediqué a esto profesionalmente porque hubiera estudiado, sino que fue una necesidad. Yo estudié periodismo y tenía mis bandas desde chico y cuando empecé en esto no había gente con la cual yo pudiera trabajar y no me gustaba un poco los resultados a los que llegaba, entonces o no me sabía expresar para llegar, no sé cómo fue, pero lo concreto es que terminé haciendo esto por una necesidad y claro, ahora que veo la cosa a distancia ha sido harto trabajo y ha sido como harto construir hartas cosas que se han ido, una lleva a otra y a otra y a otra y a otra, y lo concreto es que bueno, no sé qué más decirles, pero eso es como de alguna manera
cómo me he relacionado técnicamente con los equipos y que yo creo que tiene algún tipo de trascendencia, como les digo, también a un plano más sonoro. Eso creo, por un lado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o sea, a alguien se le ocurre algo, alguna, no sé. Yo tengo un par. A ver. Muchas gracias, disculpa, oye, bien interesante ver cómo tantos años concentrados tan poquito rato, ¿eh? No, me ¿Sí? pasa, sí, yo soy mayor que usted, así que no se preocupen. No mayor que yo. Sí. Dios mío. Estaba recordando unas entrevistas que te leí años A, y en donde hablabas respecto a los momentos mágicos que te sucedieron cuando cuando grabaste en un porte estudio de estos de cassette. Sí. Y que sigue pasando, yo creo. Eso te iba a preguntar primero, ¿cómo fue que llegaste a cachar o qué fue lo que te sucedió? ¿Qué dijiste? Esto es cómo quiero trabajar. O sea, yo creo que a todos nos pasa un poco, ¿no? Claro. Como cuando estamos frente a la posibilidad de sumar elementos que van armando una obra que uno no se imaginaba en el momento cuando partió. O sea, pues pusiste un 1 y pones el B y pones el C y se va armando algo nuevo. Yo creo que eso, que yo creo que a todos nos pasa. Claro, es que era también, me acuerdo que dijiste algo así como que durante harto rato no volviste a tener, incluso con equipos mejores, la sensación que tenés como cuando ocupabas el porte estudio. Puede ser, es que era más joven también. Mi cerebro estaba más virgen. Y en ese sentido, el paso que diste después a trabajar como en un estudio grande, ¿cómo fue la experiencia trabajando en un estudio grande? Estoy pensando en el disco de Cristianes que grabaste con el Caco Pésimo, fue Lyon, o terrible. el de Shogun. Caco es un gran amigo, pero esa experiencia fue horrible. ¿Qué fue lo más horrible de todo? Que yo estaba acostumbrado a tener el control, digamos que me acostumbré a eso desde que partí hasta hoy, y en ese momento no lo tenía, y no por una cosa o sea, por varias razones. Porque, como te decía, cuando yo entré en esto, nadie confiaba que yo pudiera hacerme cargo de nada. Hasta hoy yo te diría que hay cierta reticencia en un grupo de gente. A pesar de que te ofrecieron producir el disco de Venus, El dolor de fin de siglo, Pero ¿cómo? eso fue el 98. Claro, más o menos. ¿Y cómo salió eso? ¿Cómo fue que te lo confiaron? Porque había hecho un disco que se llamaba Disco Negro de Chugún, y ese disco le había gustado a Sara, que era la cantante y líder de esa banda. Y le gustó, supongo, que al resto de las chicas. Y por eso me ofrecieron. El sello no estaba muy convencido todavía. O sea, siempre como que la pañá venía de parte de los pares, en el fondo. Venía de los artistas, sí. Sí. Sí, en general, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Buena. ¿Cómo Buena. la recordáis ahora? Puta, entonces y ahora me acuerdo que fue una experiencia que me llevó a no querer grabar guitarras distorsionadas por muchos años. Porque quedé, pero con los oídos hechos tira. Pues, si tú escucháis ese disco, está lleno de guitarras, lleno, 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 lleno. A mí me gusta ese disco. Estás muy sobreproducido, eso sí. Pero bueno, pero está bien. Así se aprende. Así se aprende, echando a perder. Sí, pero está bien, eso. ¿Otra pregunta por Gracias. ahí? ¿Ninguna? Acá, José Miguel. Perdón. Preguntas de gente mayor. Sí, no recuerdo si alguna vez te había preguntado esto y si lo hice, no, ya ha pasado un Bueno, en otro tiempo. contexto, Entonces, tomando un claro, café probablemente. exactamente. Pero ¿cómo es el acercamiento, por ejemplo, de alguien? Bueno, obviamente tú siempre con tu tema musical y todo, pero estoy ya de periodismo. ¿Cómo fue ese acercamiento? Por ejemplo, alguien que de la nada, en un ámbito distinto, se enfrenta a todo lo que tiene que ver con esta cosa como más tecnológica. ¿Cómo fue ese enfrentarte como a eso, digamos, en términos del proceso de aprendizaje? Porque al comienzo como que a lo mejor te puede generar una cuestión como que mirás y no entendís nada, ¿cachai? Onda, que los conectores, que la cuestión que aquí, que allá, que bla, bla, etcétera. ¿Cómo pudiste ir aprendiendo de ese y familiarizándote y dominarlo, en el fondo? Para mí no fue difícil, creo que la tecnología siempre me gustó desde que era chico, Fue entonces algo que corrió paralelo con lo otro. sí, los computadores y todo eso era algo que manejaba en paralelo. Así que no la condición de haber estudiado periodismo me separó de lo otro, digamos, para nada. Era. Además que de alguna manera lo que yo hago tiene que ver con tecnología y también no. O sea, para mí el descubrimiento ha sido a lo largo de los años darme cuenta de que harto de lo que hago no tiene nada que ver con tecnología, ni siquiera con música. Entonces, sí,
Una cápita, digamos, lo que estáis diciendo. Y el hecho, por ejemplo, ahora de manejarte con laptop y el otro porte estudio, ¿no? El otro. Sí. ¿Cuál en términos de diferencia Una con? interfaz. Claro, Sí. eso te permite obviamente trabajar con el control absoluto sobre tu creación. Bueno, en general uno tiene control, o sea, depende mucho de muchas cosas, digamos. Pero hoy en día es una condición, yo creo que común a todo el mundo. O sea, que se dedica a la música, alguien que tiene, no sé, 14, 15 años, si te vas a meter en la música, probablemente te vas a meter así. Vas a comprarte una interfaz barata, un computador, que sea el computador que tengas en tu casa para cualquier cosa, y empezar a trabajar así. Eso ya hacía hace unos 15 años, yo creo. O sea, se ha simplificado, digamos, Se ha para su. simplificado y cada día las cosas digitales son el mejor. Que es una cuestión que también es relevante, porque hace 20 años ya, como hace 20 años ya existía Pro Tools, pero no sonaba como suena hoy. Hace 20 años había compresores digitales de plugin, no suenan como suenan hoy. Y eso también es un aliciente para trabajar digitalmente todo. Yo te lo decía más bien por el tema de la portabilidad. El año pasado empezamos a instalar un estudio en México y nos dimos cuenta con mi socio que no era necesario instalar una gran estructura, que era más bien necesario que nosotros estuviéramos ahí y nos empapáramos de cosas como más culturales, antes que estar con la idea de hacer grandes inversiones de hardware o lo que sea. Porque en el fondo lo que estamos, lo que uno más necesita, yo creo que es movilidad, bueno, es como movilidad y liviandad tecnológica y lo otro es lo que uno tiene que andar buscando, yo creo. Inspiración, conocer gente interesante, sonido, gente que haga buenas canciones, ya seas porque vas a producir, porque vas a componer, no sé. Eso, bueno, y Cristóbal, oh, Valentín, hola, ¿bien y tú? Ah, Ha sido bueno. todo muy claro. Ha sido todo muy claro, me imagino. Bueno, no sé muy bien qué más decir. No tengo tantas cosas que comentar. Manuel, ¿qué me haces tú? Quería hacer una pregunta. Sí. Recién comentaste que en realidad tu acercamiento de alguien ajeno a los estudios, ¿cierto? De las tecnologías de producción y grabación no, en realidad no era algo tan ajeno. Pero, y comentabas una frase que me llamó la atención y me gustaría que la profundizaras un poco, ¿no? Dijiste que harto de lo que haces no tiene que ver ni con la tecnología ni con la música. ¿Qué es ese otro, ¿no? Como de alguna forma uno pensaría que mucho de la producción o de generar producciones tiene que ver justamente con las condiciones tecnológicas de aparatos, indumentarias, instrumentos. Y me da la impresión que parte del espíritu de lo que has dicho justamente como problematizar eso, ¿no? Y la frase de que lo que tú haces no tiene que ver ni con la tecnología ni con la música, sino que está en otro lado, yo creo que ahí hay algo que es muy interesante, ¿no? Como, ¿qué piensas tú en relación a eso otro que no es ni la tecnología ni la música y que es condición que posibilita la producción musical? Yo pienso que la forma de acercarse a este rol de producir música tiene bastantes caminos posibles. El camino que yo he visto en mi caso en particular, que en los últimos años se ha ido definiendo o haciendo más definible, tiene bastante relación con justo lo que te decía y que tú notaste, que es que no es la tecnología ni su uso, ni tampoco el plano meramente musical, el que probablemente más a mí en lo personal me incita a involucrarme en las producciones, sino poder visibilizar y poder también hacer al artista visibilizar cuál es la relación que establece con su obra en el momento en que está generándola y ver qué pasa. Mucho de lo que uno hace en la música tiene una especie como de tiene una especie de, no voy a decir dejadez, porque tiene una connotación negativa.
Pero sí tiene una especie como de cosa visceral, irreflexiva, y que es como hacer por hacer. Y yo creo que esa es una cosa que tiene la música que también llama a muchas personas a hacerla. Y en general probablemente el arte es así. Pero es interesante, sin caer en un plano tan teórico, poder observar cuáles son los procesos internos, emotivos, que te hacen llegar a necesitar hacer las cosas de una forma o de otra. Y siento que ahí, si uno navega por ahí sin una brújula tan concreta ni tan clara, puedes hacer que el artista y tú también en ese rol que estás, que es como bastante líquido, ¿no? No es algo tan concreto y tan inflexible, logren llegar juntos y hacer de ese camino un tránsito enriquecedor. Creo que eso es lo que me interesa de producir discos. Por eso, para mí ha sido interesante trabajar en procesos con artistas. Algunos procesos que han sido más conscientes, como por ejemplo con Fernando Milagro, con quien hicimos dos discos, y ahora estamos haciendo un tercero, luego de que dejamos de trabajar en uno entre medio. Y para mí ha sido un proceso largo, en el que yo siento que recién ahora se están solucionando cosas del primer disco que hicimos hace 7 años, 8 años. Con Jepe también ha sido parecido. Hemos hecho cinco discos. Hasta el último que hicimos, que yo creo que va a ser el último que hagamos por un tiempo. Entonces, esos procesos son súper interesantes de analizar, porque finalmente uno estuvo ahí, casual o no, de una forma casual o no, pero de alguna manera el rol en el que uno se pone, no te deja como... O sea, yo creo que es interesante también uno hacerse consciente del rol que está tomando como productor de esos discos. Yo creo que está muy manoseado el concepto de productor, pero está bien que esté manoseado, pues si finalmente se puede producir música de muchas formas. El chico que se compra un tractor, weón, y que dice que es productor, está bien también, está haciendo eso. Pero quizás, no sé, yo también, como ya llevo hartos años en esto, me entretengo más reflexionando y tratando de llegar desde la reflexión a lugares nuevos. Creo que eso es lo que más me interesa. Bueno, perdón. ¿Qué más? ¿Tiene alguna idea? ¿Alguna que lo suba? Ah, ahí. Hola, hola. Ya. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algo así para ir haciendo, no sé, contestando cosas? Nada. Sí tienen, weón. Yo sé que tienen, pero no se atreven a decirle. Tengo preguntas, pero no técnicas, como de equipos. Mejor, pues, weón. Hay una pregunta. Es más como el lado comercial con los artistas. A ver, comercial entre comillas, ya. que el momento que empezáis a trabajar con artistas, Ya. ¿hay artistas que tú hayas como invertido dinero en ellos o es más un intercambio de plata por servicio o cómo funciona un sello o depende del artista o cómo ha sido en la mayoría de las veces o cómo lo lleváis? ¿Cómo funciona en ese sentido? Puta, podríamos ir viendo artista por artista. Claro, sería bueno. Podríamos meternos a mi página, por ejemplo. No sé si se puede ver, que uno puede partir acá. Puta, se ve bastante chico, weón. Pero bueno, es así nomás. Yo creo que producir fue por acá. No sé, yo creo que me ha tocado invertir tiempo, no sé si dinero, pero sí tiempo y recursos desde ese lado. Por ejemplo, mira, el año 97 hice un disco con unos amigos que se llaman Lunin Kahelo y que fue su primer disco. Y ese disco, claro, yo no cobré nada. De hecho, trabajé en ese disco y lo que hice fue producir ese disco, y también producir ejecutivamente ese disco en realidad, porque me conseguí un estudio para poder ir y grabar gratis, que fue un estudio del Caco Lion. Me sumé también a la iniciativa que había tenido Rolando Ramos, que era dueño de una disquería en esa época. Y entre los dos, digamos, Rolando se puso plata, yo puse tiempo y contactos nomás.
Estoy viendo acá otras cosas, ¿no? Ahí está el disco que decías tú, el de Venus. Hombre de Atlántida, por ejemplo, esa fue una cosa que la hice por amistad. Supernova, antes de que nos pagaran nada, fue una cosa que hicimos con un amigo, socio, con la idea de hacer un proyecto que le fuera bien y que fuera pop. Y lo hicimos cuando no nos habían pagado nada, y tampoco nos pagaron mucho, ¿no? Como que nosotros ganamos más por derechos de autor que nada. Ay. Pero sí, yo creo que es muy habitual que uno, teniendo la capacidad de producción, te enfrentes con un artista que no tiene esa capacidad y que hay algún tipo de unidad que, y de unión que confluye en la creación de obras, aunque de otra forma no podrían estar. Es habitual. Pero en su mayoría es como más como servicio, digamos, como que se acerca un artista y más por pagar servicio. Hay gente que se acerca, claro, y que eso, pero también es, tú no siento que sea fácil enganchar con todos los proyectos Claro, o sea, como que igual. rechazas proyectos y. Sí. No, no lo rechazo, sino que sencillamente no. Algunos que no puedo tomar, digamos. Claro. Sí, en lo personal, digamos. También tengo una productora que es Estudio Negro, que está tratando de tomar todos esos proyectos también, porque también nos damos cuenta de que muchas de las personas que buscan producir discos están buscando algo que igual podríamos darles sin necesariamente estar involucrados en el día a día durante un año o 2 años, que igual es una cosa intensa, ¿cachai? Como para producir un par de discos. Entonces, hay variantes ahí posibles. Allá afuera hay alguien. Sí, hay una pregunta por acá. Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola. Mira, mi pregunta va enfocada quizás como al proceso un poco más cotidiano de la producción. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si hay que facilitar, imponer, mezclar ambas posturas en el proceso de la gestación de un disco. ¿A qué te refieres con imponer? De pronto, cuando tú ves que quizás un artista no tiene tan claro lo que quiere hacer, quizás uno proponer e imponer algunos criterios, algunos procesos, algunos pasos, el orden, la forma, etcétera. La sonoridad, incluso en determinado momento, puede ser. No, o sea, yo creo que imponer a mí es una palabra que no me gusta meter en esto por nada del mundo. Soy cero de ese tipo de cosas. No, no me gusta nada. Más bien creo que es lo contrario. Yo creo que uno tiene que facilitar las posibilidades para que esta persona, ¿cachai? Que probablemente está convertida en esto y que quiere convertirse en esto, tome un camino, pues, bueno, y quizás ese camino, en vez de convertirse en esto, se va a convertir en esto. ¿Cachai? Y la única forma de que llegue a convertirse en esto es hacerlo transitar ese camino. Yo creo que por eso es que muchas veces la preproducción puede tomar mucho más tiempo. No es como, ok, son las 10, de aquí a las 12 tenemos que tener un demo. Ok, puedes hacerlo, pero como ejercicio para que él se dé cuenta de que está súper perdido. Y tampoco es malo estar perdido, es bacán estar perdido. Es parte también del asunto, ¿cachai? Poder hacer algo y desdecirte. Ahora, lo que sí yo creo que es bueno es poder darse todas esas vueltas sin publicar, quizá. Y como hacerlo como medio solo y como, no sé, publicar cuando ya estás como consciente de que te gusta algo. Creo que también es, no, a mí en lo personal me parece más interesante, pero también creo que publicar cosas y tener como una carrera con contrasentido en tu discografía también puede no ser tan malo. Pero yo tiendo a pensar que es mejor probar internamente y cuando, pero llegar a estar seguro de una, llegar a estar seguro de, o sea, que el artista llegue a sentirse seguro y conforme con lo que está haciendo, un poquitito, ¿cachai? Y ese proceso puede ser largo. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es facilitar la llegada de ese momento en que este gallo se sienta mejor. O gaya, o galle. Claro. ¿Está? Oye, sí, lo que pasa es que yo te preguntaba porque en el fondo tú tienes una experiencia muy grande y clara, como dices tú, llegaste un poco quizás por la vuelta de la vida, digamos, Y me metí chico, sobre a todo, producir discos, partí claro. bastante chico. Pero pasaste también por un periodo en el que las multinacionales tenían un poderío monstruoso, Y entonces, lo están volviendo a tener desde hace 2 años. claro, entonces donde los criterios, muchos de ellos sí eran impuestos por cosas comerciales y todo, Sí, pero hoy día quizás es un están poco volviendo a más. tenerlo.
pero Yo creo que han sido tres etapas. claro, una. He alcanzado a vivir tres. Esa etapa que dices tú, que yo creo que duró hasta el 2000, una etapa que partió en esa época del 2000, 2001 hasta el 2015, y ahora que los sellos volvieron con todo. Tienen toda la plata del mundo. Por el Quizás siempre la streaming. tuvieron. ¿Ah? Quizás siempre la tuvieron. Posiblemente, pero ahora es otra situación hace 5 años y hace tres. Por eso te preguntaba, porque quizás la pega de uno está siempre en el fondo como en el fondo en contrapunto a quizás a criterios comerciales, como dices tú, de quizás tú recomiendas guardarse quizás un poco y solo mostrar algo que ya tú tengas muy resuelto. Pero quizás hoy día con la inmediatez hay gente que es un poco más ansiosa y que quiere O sea, los artistas generar son todos material de una ansiosos. forma así loca, digamos, así como ya todos los días hacer algo, todos los días subir algo. Y claro, muchas veces puede jugar en contra, quizás para algunas carreras. Bueno, eso. Sí, lo estoy pensando. O Sí, no, sea, no tranquilo. sé, pienso cuando tú, Bad Bunny, igual tuvo que sacar un disco, ¿cachai? Y yo estoy seguro que se siente más legítimo ahora que cuando estaba puro sacando single. Que es como, no sé, pues, el paroxismo de lo que podría ser un artista de esta generación. O sea, el disco sigue siendo un factor como, no sé si legitimador, o es un factor trascendente en la carrera de un artista. Por lo tanto, es difícil que varíe mucho esa como idea que te digo yo, de que los discos tienen que, o sea, ojalá, no, no es que ojalá, son cosas que han requerido de un cuidado mayor, artístico. Estamos hablando de eso, ¿no? Nosotros hacemos eso, nos dedicamos a grabar discos, y hacer que artistas plasmen su arte en grabaciones. No sé, yo tengo a veces como contradicciones también, porque también me parece que de la otra forma, más draconiana, ¿no? Como de que, ok, tu disco lo vas a grabar en 5 días, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, también hay gente que logró hacer cosas así muy buenas, ¿cachai? Entonces, no sé, quizás tengo una visión más sobreprotectora de las cosas y yo no debiera ser tan así. Pero yo no me siento cómodo, al menos trabajando imponiendo nada. Y no me ha tocado todavía que vengan sellos y me impongan nada. Sí, ellos se preocupan de detalles, como por ejemplo, que las voces se entiendan, que sea algo definido, no sé, ¿cachai? Como que haya algún tipo de narración definida. Cosa que muchas veces no te lo saben decir. Pero es eso lo que están buscando. Que tampoco es algo que sea tan lejano lo que uno está buscando. Y es difícil, por otro lado, que un artista que, no encontró, que ya encontró algún tipo como de singularidad que quiera transformar en una obra, no también esté buscando lo mismo que ese gallo del sello. El gallo del sello probablemente no es alguien tan sensible, probablemente. Y no va a entender las cosas de la misma forma que el mismo músico o los productores que van a estar trabajando ahí. Pero yo creo que en el fondo, si un artista entrega un trabajo que tenga un desarrollo donde se haya pulido y potenciado lo singular de su obra, es muy difícil que un tercero de un sello, de una productora, qué sé yo, no vea un valor en esta persona. O sea, si ve una cosa débil, debilucha, va a ser más fácil que diga, oye, bueno, ¿sabéis qué? ¿Por qué no hacía algo como este? Pero si ve una weá intensísima, que va como contra la corriente y todo, pero lo es muy intenso, yo creo que algún grado de remezón va a tener ese director artístico, un sello o algo así. Creo. No sé, también que no, sea un imbécil. Y que no. Pero eso. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no sé. No. Con micrófono. Ya, quería preguntarte un poco sobre tu sistema en la preproducción con los artistas. Sobre, por ejemplo, el tema de las maquetas. He escuchado que otros productores, no sé, por ejemplo, Steve Stitch, que decían un poco que las maquetas o todo eso mataban un poco la creatividad al momento de producir. Entonces quiero saber si en todos los casos hacen maqueta, ¿cómo funciona eso para ti? ¿Cuánta importancia crees que tiene? A ver, ahondo un poco. Yo creo que he conversado con Pablo Stipicich sobre esto. Pero ahondo un poquito en este tema. ¿Puedes ahondar un poquito en lo que me acabas?
Bueno, como te digo, he escuchado productores que dicen que sí trabajan con maquetas y que es mejor, qué sé yo, y otros que dicen que no, porque a la hora de producir como que va a matar como el sentimiento como del instante, ¿cachai? Uh-huh. Pero a la vez igual puede ser bueno tener maquetas para tener todo claro a la hora de grabar, por ejemplo, si no vaya a estar todo el día en el estudio, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, no sé, pues por ejemplo, yo creo que como decir, si tiene ahí el estudio y lo puede tener todo el tiempo que quiera, a uh-huh. lo mejor tiene razón en que es bueno que... Un poco si va por el lado de un artista llegar con una maqueta, ¿cachai? A un productor. Uh-huh. ¿Te molesta? ¿Cómo enfrentáis eso? ¿Llegan los artistas con una maqueta o llega de cero, así como ya inventemos algo? En ese lado, como más desde cero, la preproducción. O sea, un poco compleja, ¿no? Yo pienso que hace años ya que los artistas producen su música. Entonces, en general, muchos de estos artistas están transmitiendo algo también con la forma en la que están produciendo su música. Y eso es súper interesante de escuchar y valorar. Yo creo que quizá lo que decía Pablo, que sería bueno que él lo aclarara, digamos, pero tenía que ver con algo que hemos conversado y en lo que estamos de acuerdo. Y que tiene que ver con que es muy difícil replicar el aura, ¿cachai? O el espíritu de una maqueta. Si una maqueta... Y ahí es rígido, porque muchas veces hay balances, ¿cachai? O sea, como que el bombo quedó justo ahí, como mezclado con el bajo, y como que, no sé, justo el hi-hat quedó súper opaco, y es una casualidad, y tú tratas de replicar eso, y es muy difícil. Entonces, en ese sentido, alguna vez yo le comenté a Pablo que yo había dejado de hacer maquetas. Y él me comentó que había adscrito a esa forma de trabajar. Porque es real, o sea, uno llega a ciertas cosas que después es muy difícil volver a hacer. Entonces, yo creo que la solución es partir desde el comienzo, registrando de la forma un poquitito mejor que puedas, digamos, con la idea de que esas cosas pueden llegar a quedar. Y creo que eso es un hecho. O sea, te podría dar muchos casos, pero en general, hoy en día, yo siento que las producciones que a mí me llegan, al menos, casi todas parten de estructuras que ya vienen, de timelines que vienen hechos, ya sea en Logic, o en Cubase, o en Pro Tools, o en Live, y eso está ahí harto tiempo, ¿cachai? Y siempre podemos llegar a recurrir a eso de nuevo, y escucharlo como era, y tratar como de no tocarlo y de traerlo tal cual. Pero también hay discos de los que no se hacen maquetas. Y como que uno va y graba. Con Fernando Milagros ahora, por ejemplo, acabamos de ir a grabar y grabamos un disco y no había maquetas, no había nada. Bueno, es lo mismo eso. Es como estamos hablando de lo mismo. Sí, no sé. Yo soy de la idea, como te decía, de que las maquetas cuesta mucho superarlas, ese punto. ¿Cachai? Entonces, no... ¿Ah? Que eso depende como del artista, si soy o no. ¿Cómo así? Depende de cada caso, pero no sé. Sí. Es un tema en todo caso, ¿no? Pero es más que nada como cuando alguien no tiene un buen estudio como para rescatar las cosas que está haciendo y quiere ir como un estudio mejor con eso y regrabarlo. Es como por ahí va. Puta, en general termina todo siendo un poco terrible. Pero por eso que es bueno que haya un productor que diga, oye, pero esta weá no está tan mala. ¿Cachai? Ocupémosla. Claro. La hacemos reamp, podemos hacer algún proceso, ¿cachai? Y se salva. Claro. Allá hay una pregunta que tiene el señor. Sí, el señor, que es pesado. Que quería aclarar, creo que ahí la cuestión es como algo ideológico. Yo creo que lo que se hablaba ahí cuando hablaron con Pablo era como que la maqueta, una cuestión es como hacer tu maqueta como lo que estés componiendo y lo otro es como que esa maqueta grabarla bien. Yo creo que eso va al concepto, como que dejar de que pensar como, una maqueta, todavía lo voy a grabar así, como que no creo que es no hacer maquetas, como no hacer ideas, sino como seguir haciéndolas, pero con el concepto de que grabarlo lo mejor posible porque puede quedar para un disco. Es como eso, ¿no? Mm. Era eso, quería aclarar que sentí que eran cosas ideológicas que están como eso. Sí, en general yo creo que cuando a uno le llegan maquetas que no están que están súper terminadas, es más difícil
O sea, si está bacán, es como difícil pensar en que hay que crear todo de nuevo. Es bacán cuando ya muy terminadas están con pésimas, porque ahí uno dice, ah, mira. A ver, quitemos. Escuchemos cómo es la armonía y la melodía. A ver, puta, ¿qué vamos con esto? Y empezar a construir en base a eso. Otra pregunta más. Hola. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Por favor, mira, gracias a usted por venir. Mi pregunta es la siguiente. De calor. Ahora tú tienes un estudio con harto tiempo, ¿cierto?, de carrete, y tú ya tienes mucho conocimiento y contactos también en este medio que no es tan grande, creo yo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Hablando de formar un estudio, de crear un estudio, de comenzar, ¿cómo buscas pega? ¿Cómo comienza? Porque uno lo único que quiere es hacer trabajo. Yo tengo hace un par de años un estudio, home studio, y necesito crecer, quiero crecer. Entonces, de repente busco lo que creo que es mejor. Pero en tu experiencia, ¿crees que cuánto influye la suerte, cuánto influye el conocer gente, o cómo te das a conocer? Por ahí va mi pregunta. Yo creo que tienes que hacer cosas que te entretengan. Y es muy difícil que haciendo cosas que te entretienen no termines pasando mucho rato y llegando a alguna cosa que por ahí llame la atención y te empiezan a llamar por ahí. Pero creo que es eso. Creo que tratar de hacer una estructura funcional, así como súper impersonal y fría, un servicio, no sé si va a ser tan efectivo para diferenciarte también. Yo creo que tenés que hacer algo que te entretenga. O sea, yo no sé, yo seguramente hasta que me muera voy a hacer música, ¿cachai? Me dedico a lo que me dedique. Y yo mi música no la muestro en general. O sea, o la publico a veces. No toco en vivo, ¿cachai? Pero de alguna manera me relaciono con la música así. Lo de los contactos, claro. Ayuda, pero... No sé, yo creo que hay que intentar pasarlo bien, porque también eso te lleva como... Sé que te suena una estupidez lo que estoy diciendo, quizás, pero no creo que no sea, bueno. Yo creo que un poco... Vuelvo a lo que hablaba de los artistas. De lo que se trata es de que este gallo encuentre su singularidad. No hay que se parezca a los demás. ¿Cachai? Y la única forma de eso es como que haya... Que trabaje, que haga algo. ¿Tú qué es lo que haces en tu estudio? Bueno, yo grabo, pero principalmente me dedico a mezclar. ¿Y qué es lo que te gusta mezclar? ¿Qué es lo que te gusta? No cuáles son los trabajos que te han llegado y que te han gustado. Claro. Lo que pasa es que nunca me ha llegado un trabajo de lo que me gusta, pero lo que me gusta es mezclar, por ejemplo, para cine. Mezclar para cine o audiovisual. ¿Te gustaría mezclar para cine? Sí. Yo he explorado eso personalmente, digamos, pero no he hecho un trabajo en eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo me va a llegar una pega para cine si nunca lo he hecho formalmente? Bueno, si atreviéndote primero que nada a hacerlo. Claro, o sea, yo musicalizo pequeños audiovisuales, ya, o videoclip de repente, pero no he llegado a hacer eso. Entonces, eso no lo tenía pensado, digamos, preguntarte en relación a eso directamente, pero tú me lo preguntaste y te lo cuento. Ahora, he hecho trabajos con banda, temas, discos completos, hice solamente uno, pero la verdad me apasiona trabajar en esto, más que un estilo en particular. ¿Y por qué te gusta el cine? Por lo mismo, porque el tema de producción dentro de un audiovisual es súper complejo, es súper... Como que hay mucho paño blanco para dibujar. Entonces, más que en un disco, por ejemplo, ¿no? Yo creo, claro, porque además se suman todos los aspectos del texto, de los sonidos, de los entornos, etcétera. ¿Y tú tenías una idea de cuántos estudios de postproducción de sonido para cine hay hoy? No. Yo creo que podría partir cachando eso. Partir cachando quiénes están. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué hacen? ¿Cómo hacen lo que hacen? ¿En qué películas se especializan? Bueno. ¿Te gustaría hacer cualquier tipo de producción de cine? ¿De sonoro para cine? ¿De cualquier tipo de película? No sé, la verdad, tendría que ir descubriendo el camino. De más, pues, pero yo creo que si me lo dijiste por algo es, ¿cachai? Yo creo que sea una idea que te vino así como sin ninguna razón. Probablemente es una motivación que no,
no he podido concretar, pero deberías hacer algo para concretarlo, ¿no? Porque seguramente te va a dejar más satisfecho que lo que estás haciendo ahora. Y los contactos van a llegar solos, ¿cachai? Yo creo que tiene que ir con atreverse un poco. Claro. Que es algo bastante difícil de enfrentar a veces. De repente, claro, sé que no existe una fórmula para eso, o para trabajar en cualquier otra área. Sin embargo, estoy en ese punto, en el punto de qué puedo hacer de nuevo que me distinga, o cómo puedo ir a golpear una puerta y decirle, vaya a hacer una película, te hago la música, por ejemplo. O te hago la postproducción solamente. Claro. Puedes aliarte con músicos que hagan música para cine. Averigua los precios, puedes cobrar un poco menos. Yo creo que se puede hacer algo. Es un estudio cómodo. Puede ser cómodo, puede ser más cómodo. Puede ser más cómodo, sí. Por ahí va la cosa, no sé. Entretenerse y pasarlo bien haciendo lo que uno hace, ¿no? Bueno, sí. Gracias. De nada. Tema de las maquetas, y no sé por qué me acordé de la serie de Los Prisioneros, no sé si la vieron, la viste, no. Bueno, que obviamente refleja la anécdota esa que decía que ellos grababan las maquetas de un cassette a otro, ochentero, artesa total, súper precario y todo, y tú decías, claro, de repente cuando llegan maquetas demasiado bien elaboradas y muy terminadas, como que no hay mucho de lo que hay que hacer ahí, pero tú como productor, por ejemplo, no sé si habrás tenido la experiencia, y si no la has tenido, ¿qué harías, por ejemplo, si te llega una maqueta grabada de manera tan precaria como, por ejemplo, la grabada Los Prisioneros? Bueno, estamos hablando del año 80, ahora estamos siglo XXI, me imagino que es distinto, pero pueden seguir habiendo de repente quizás artistas que graben de esa forma, con el objetivo de más que nada básicamente de registrar la idea, de que no se pierda la idea. Y a lo mejor no tienen cómo poder regrabar esa maqueta de mejor forma antes quizás de atreverse a llevarla a un productor. ¿Qué hace un productor cuando te llega, por ejemplo, una maqueta grabada de manera no muy técnica, no muy prolija, pero sin embargo tu oído te permite identificar, ¿cachai?, que ahí se puede hacer algo, se puede hacer un trabajo, se puede pulir, se puede hacer pa, y podría quedar terminado en un producto bueno, o no sé. Bueno, yo creo que uno tiene ciertas herramientas cuando asume la producción de algo. Yo, por ejemplo, a esta altura yo ya no grabo, ni mezclo, ni masterizo, ni una de esas cosas. Yo he hecho eso. Lo aprendí a hacer como aprendí a producir, autodidactamente. Pero dentro de las herramientas que yo siento que uno puede tener está el elegir con quién trabajar, ¿cachai? Elegir un ingeniero, elegir un estudio. Y sobre todo, hacer como una arquitectura del proceso, de lo que tú sentís como que va a ser mejor para ese proceso, para el disco. Y entender que estos son procesos, ¿cachai? Y ahí ya va a depender un poco del oído del productor, pero yo pienso que si un productor escucha una maqueta muy mal grabada, pero que tiene una onda increíble, tendrá que lograr identificar, conversando con la banda, escuchando más demos, en dónde radica esa energía tan única y tan entretenida, y tratar como de que esa energía, o sea, ir a ver los ensayos, quizás, no sé, lo que sea necesario para poder llegar a algún tipo de claridad. Y una vez que esa claridad ya esté, ir y tomar carta en el asunto para, como te digo, construir ese camino, esa arquitectura, ese plan. Es un plan. Te podías equivocar también, pues. Sí. Porque podías cachar y decir, weón, estos weones son la raja, porque funcionan muy bien cuando están curados. Entonces tienen que estar curados grabando. Y puede que haya sido un error de interpretación tuyo, ¿cachai? Un poco mejor. No sé, o puedes decir, no sé, puta, sabéis que en realidad esta banda funciona súper bien con esta, no sé, grabando de noche, o cosas así, o... No sé, tenés que meterte y tratar de entender dónde radica la química que estás escuchando. En general, es difícil que una química esté solo en una grabación. En general, esa química va a estar en más elementos que provengan de ese mismo núcleo creativo. En general, la gente talentosa es talentosa un buen rato. Claro, no, no, y siguen siendo talentosos de formas nuevas. Es como... Y van descubriendo nuevas formas de expresarse. Y en general, yo siento que se repite esa presencia de talento, o lo que uno puede denominar talento, creo. Sí.
¿Qué más? Nada. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Hola. Ahí hay un par de preguntas. Bueno, buenas. Hola. Hola. Hoy tengo una pregunta más que nada de la motivación tuya desde el principio de tu carrera hasta ahora, más que nada. Como me acuerdo que tú dijiste que antes de Supernova parece que nadie te creía. Sí. Y ahora que todo el mundo te cree, supongo que la mayoría de la gente. ¿Cómo ha sido esa evolución tuya, pero de mentalidad de cuando empezaste, como comparado cómo es ahora en términos de producción? O sea, a ver. Explica un poco más. Es que al principio, o sea, yo creo que la mayoría acá, como somos productores, así empezando, y como que. Y entonces, la motivación de uno ahora, o sea, me pregunto la motivación. Me preguntas como la motivación tuya, como cuando tú empezaste decías yo la voy a romper con esto, voy a ser hiper famoso y todo eso, o solo realmente quería ir sacar disco nomás y como que la cosa de la carrera se fue dando después. ¿Cómo fue la...? Yo, puta, es totalmente casual, o sea, uno quiere que le vaya bien a las cosas que hace. Claro. Pero... esto se va a caer, por si acaso. La pila. Uno quiere que le vaya bien a las cosas que hace, pero... pero de ahí a construir una carrera que durara muchos años, para nada. Puta, no sé, yo no tengo mucha conciencia en realidad de más que porque me relaciono y de vez en cuando hago cosas como que me conectan con el ambiente. Como decía otra persona recién, es súper chiquitita esta escena, no alcanza para que sea una industria, pero hay harta gente súper apasionada haciendo esto. Yo creo que no, o sea, es muy difícil y yo al menos no puedo pensar que como que me gané un espacio y como que tengo un terreno ganado y cada cosa que hago, porque no es así, ¿cachai? O sea, sigo produciendo cosas con las que no pasa nada y otras que sí pasa. No sé, bueno, yo insisto, yo trato de pasarlo bien haciendo lo que hago y de trabajar con gente con la que me llevo bien, fin, ¿cachai? Es como eso, y a algunos buenos les va bien y bacán. Pero es eso, no es más que eso. Creo, ¿verdad? Bueno, hace calor. Hola, buenas. Hola, Cristian. Hola. Gusto. Tengo una pregunta sencilla y me interesa preguntártela a ti, dada tu larga trayectoria detrás de discos emblemáticos dentro de la música chilena. Quisiera saber cómo ves tú hoy en día cómo se mueve la industria musical y hacia dónde se mueve. ¿Cómo? En el sentido de que siempre hay constantes cambios dentro de cómo uno consume música, de cómo uno no sé, hace música. Hoy día muchos artistas se están autoproduciendo. Entonces, me interesa saber, desde tu opinión, ¿hacia dónde se mueve todo esto? No sé, ¿cómo ves tú que va a ser la música dentro de unos años? De ¿cómo se va a estar consumiendo de la misma forma? No lo sé. Puta, no, o sea, muy honestamente, no, nunca me pongo en esa situación del futuro. No puedo. O sea, el presente me parece demasiado fuerte como para pensar en el futuro. Obviamente noto que hay cosas que han cambiado, pero también noto que hay cosas que son parecidas, ¿cachai? Yo creo que ha cambiado, por ejemplo, la cantidad de gente que escucha la música. Eso es impresionante. O sea, hoy en día se escucha más música que antes. También pienso que se escucha... eso mismo lleva a que la música se escuche menos que como se escuchaba antes, que tú escuchabas mucho una música. Hoy escuchas un poco eso y después escuchas otro poco otro y entonces también son hábitos de consumo distintos. Insisto, yo creo que acá en Chile no hay industria en ningún aspecto, esto es muy chiquitito. Los que, no sé, quizás han estado fuera de Chile pueden haberlo visto, haberse dado cuenta de lo que representa esto. Aquí en Chile puede haber una industria de salmones, del cobre, del retail, pero no hay industria del arte, en la música en ningún caso. La estructura que tiene, yo creo que un mejor funcionamiento en términos económicos de la música es el mundo del derecho de autor y después el mundo de los shows. Pero no sé si están
Bueno, el derecho de autor quizás sí, pero el derecho, el mundo de los shows, no sé si está enfocado en desarrollar una industria local. Entonces, en ese sentido, no sé, fíjate, no tengo idea. Que me llamó la atención algo que mencionaste, que tú viviste tres fases dentro de la industria, Creo, sí, el otro día me di como que la cuenta. estaba analizando. Entonces me interesó esto último que mencionaste, que hace un par de años la industria está tomando otra fuerza. Y quería ver si podía desarrollar mejor esa idea. Puta, básicamente tiene que ver con que la industria se está nutriendo del streaming, que ya son cerca de 100 millones de personas que al mes pagan $10, o sea, son 1.000 millones de dólares que ingresan a entre Spotify y Apple Music. Solamente por esa, por ese fact, por ese ítem, digamos. Streaming, gente que escucha música, ¿cachai? Y esa plata en un 60% se va a las majors, que son Universal, Warner y Sony. Entonces ellos tienen hartas posibilidades ahora de volver a ser una industria competitiva. Y lo están haciendo, están firmando artistas en todos lados. ¿Cómo sigan? No tengo idea. Yo supongo que también parte de las tradiciones que ya traían y que nunca llegaron a acabarse del todo, van a seguir ahí existiendo durante un tiempo. Pero no sé, siento que fue positivo para nosotros poder vivir durante algunos años sin esa presión de la industria. Como decía alguien por ahí, que a veces, claro, como que te dicen cómo tiene que sonar algo, pero a veces no te lo dicen, sino que sencillamente es por default, ¿cachái? Por default las cosas tienen que sonar como suena todo, como todo. Y yo creo que acá eso dejó de pasar durante un tiempo. Y eso permitió que aparecieran artistas bastante extraños y raros. O sea, fuera de Chile, los artistas como, no sé, muchos artistas, son súper singulares. O sea, el sonido de los artistas chilenos es bien raro, ¿cachái? Fuera de Chile se valora también. Mucho, no se parecen a los artistas de otros lados. ¿Cachai? Y eso yo creo que es por, entre otros factores, por la ausencia de industria. Entonces, a eso voy. Porque creo que ahora llegó un momento donde la industria volvió y están todas estas flores surgidas durante estos 10, 15 años de ausencia y bueno, llaman la atención. Muchas gracias. Bueno. No sé, ¿qué más? Si hay otra pregunta, con calor por ahí. ¿No? Una pregunta personal, es una doble pregunta y es un poco en retrospectiva. La primera en relación como a la génesis de tu relación con la música. ¿De dónde proviene la inquietud musical, artística, algo familiar, algún pariente? Y la segunda pregunta, en relación a Tornasol, De los cristianos, ultrasol. Ultrasol, perdón, Mírame solo una vez, en relación a la producción y a la creación de esa canción, me llamaba mucho la atención. En ese tiempo tenía 12 años, estaba en el verano, me acuerdo. Todos los días en la radio se escuchaba esta canción. Y me llamaba mucho la atención el trabajo de los violines, en general, y la estética oriental que tenía esa canción. Me lo encontraba algo muy, muy original, sobre todo para la época. Y encuentro, bueno, que es un temazo, hasta el día de hoy todos lo reconocen. Esas son mis dos preguntas. Hola, hola, ahí sí, ¿está? Puta, no lo tengo tan claro. Yo creo que sí, en mi caso había un piano, había cosas, pero nunca tuve mucha onda con eso, porque no. Ah, ¿puedo sacarme esto? Qué bueno, puta, bacán. Gracias. Nunca tuve mucha onda con eso, entonces. Pero no sé, mi papá era locutor. Mi papá era locutor. Yo creo que él, no sé, siempre me llevaba a su radio, a la radio donde trabajaba, a los canales de televisión donde actuaba, que también era actor.
Y creo que por ahí creo que me metí un poco en ese mundo y no me resultó extraño. Mi mamá es actriz también, aunque nunca ejerció mucho. Y ella tocaba piano, o sea, toca piano y cosas así. Entonces como que el mundo de la música no era algo tan lejano. Pero nunca pensé dedicarme a la música, para nada. Y me metí a esto del sonido, no sé, fue natural, bueno, fue muy extraño. Como que en un momento, bueno, y la influencia de un gran amigo con el que hice Los Cristianes, que era un vecino, que tocaba guitarra y que él sí venía de una familia donde todos eran músicos. Y yo empecé a tocar bajo porque era otra más de nuestras aventuras juveniles, yo creo, infantiles. Entonces partimos así. Y no sé, bueno, yo conocí el sonido y caché que podía intervenirlo y empecé a trabajar así, y por eso me dediqué a producir, bueno, casualidad, ¿no? Y esa canción, la verdad, Mírame una vez, nunca la pensamos como algo oriental, bueno, eso se fue, no sé qué pasó, que esa weá se transformó en eso, creo que el video ayudó a eso. Pero originalmente esa canción tenía la intención de ser como una especie de, era como John Lennon, el demo original era como eso, ¿cachai? Tenía una cierta sinuosidad la melodía, pero no era más que eso. Yo creo que después las cuerdas, que tienen mucho carácter, que las hizo José Miguel Tovar, en base a unos arreglos que nosotros le cantábamos con Cristian, mi socio en ese proyecto, también tenían un carácter, nos gustaba mucho el glissando de las cuerdas, el glissando en general. Entonces le decíamos a José Miguel Tovar que le pusiera el... Pero no lo veíamos como algo muy oriental, digamos. Quizá voy a oriental más por el lado árabe que... No sé, ¿cachai? Pero era eso. El resto lo hizo el video con el cual nosotros no tuvimos nada que ver. Y la voz de Evelyn, que era súper alta. Entonces la gente pensaba, pero fue pura casualidad. La canción para nosotros no tenía nada que ver con eso. Nada. Absolutamente nada, así que no era tan oriental la cosa. Eso. ¿Qué más? ¿No hay otra pregunta por ahí? ¿Qué hora es? Son las 5:09, chuta. En fin. Nada, bueno. ¿Alguna pregunta? Nada, bueno. No sé de qué hablar. Podría hablar de algunas cosas, pero no se me ocurre nada. No sé, de repente si voy a mostrar tu estudio, no sé. ¿Mostrar mi estudio? Sí, las cosas que tení. Porque mostraste el UAD, el laptop, pero ¿qué más? No tengo mucho que mostrar, les puedo contar nomás. En general yo no soy una persona muy de hardware ni ese tipo de cosas. Me da lo mismo, no me interesa nada. No me interesan los micrófonos, no. ¿Cachai? O sea, sé que obviamente es distinto grabar con un micrófono de cinta y con un micrófono. Sé que los micrófonos más caros suenan mejor, pero en términos reales, bueno, importa un pepino, ¿cachai? O sea, una buena toma de voz, bueno, con un micrófono de 40 lucas, anda. Entonces, por ese lado, no soy muy fan de eso. Mira, no sé, estoy feliz con que la weá sea portátil y que la weá pueda estar en cualquier parte. Esa es la verdad. Los últimos años yo creo que he descubierto la lógica de los espacios, de lo importante que es crear un espacio, tanto por una hueá psicológica como por una hueá sonora. Eso me parece demasiado relevante, demasiado relevante. En cuanto a software, puta, uso Pro Tools, tengo una licencia de esas licencias que pagáis al mes, y ahora estoy bastante impactado de que esté cloud y que además esté en el iLock. Entonces no entiendo esa hueá todavía. ¿Qué más? Live lo uso caleta. Live es como lo que más uso. Sí, po. Nunca me funcionó en todo caso el demo ese. No me funcionó nada. Nada de lo que me pasaste realmente. No, en serio. Puta, también no, si ya me lo compré. Puta, pero bueno. No, pero uso Live. Básicamente Live. Uso Live y Pro Tools para terminar las cosas porque creo que parece que suena un poquito más macizo que Live. Esa es la verdad, Pro Tools. Y en cuanto al estudio, bueno, el estudio es negro, está totalmente negro. Es un estudio que ya llevamos 10 años ya de existencia. No sé si, a ver, ¿qué hay? ¿Qué podríamos ver? Déjame ver si existe algo que se pueda mirar. ¿Ya no se ve esto? ¿Después de funcionar para siempre? El cable.
quizás esto. Es que no hay mucho, la verdad, de este. No tenemos mucho. No hay nada, weón. Pero en realidad no sé qué les puedo contar. Armamos el estudio Negro, hace tiempo ya, que es más una especie como de red de colaboradores y amigos que otra cosa. O sea, no sé, con Pablo hemos mezclado cosas, hemos grabado cosas ahí también, con otra gente fuera de Chile. Vamos mucho a Estudio del Sur. Es más como una productora ejecutiva, como que tomamos decisiones, es más un lugar de... A ver, ¿sabéis que en mi página yo creo que tengo cosas? De verdad no sé, weón. ¿Cómo se puede arreglar esto un poco? Es que yo no sé si hay alguien como a cargo de esta cuestión. Yo creo que llega, pero... Toma. Bueno, no llega. Qué raro, ¿eh? Déjame ver acá. ¿Se fue de la nada? Está duplicada la pantalla. Sí, pero eso, güey. No sé, como que en realidad no le creo mucho a nada. De esas cosas. Pero todo es verdad, todo lo que te digan es verdad. Que un micrófono tanto es, pero es un poco lo mismo, esa es la weá. O sea, lo que importa es como otra cosa. No están los equipos. O sea, mentira, en los de Pro Music sí. Esos sí son los mejores. No, pero ponte tú UAD, es bacán esa weá. UAD es increíble. Yo lo uso en todo. Pero sí, pues no es tan fácil, no es tan fácil llegar a, y confiar en los equipos, ¿no? No pasa nada. Eso no pasa nada. Mira, a ver, yo creo que por aquí voy a ver algunas fotos. Bueno, yo les estaba mostrando los discos que había hecho, que son hartos. Suente tu mira. Quizá aquí puede haber alguno, ¿eh? Aquí no sé si hay, weón. No los tengo acá. Puta, es que en los más antiguos. Mira, aquí hay alguno. Pero justo esas no están. Ah, no, mira. El estudio, bueno, tiene dos espacios. Uno que... Bueno, son fotos antiguas ya. Tanto más con un teléfono antiguo. Pero esto, claro, esto fue una vez que grabamos las baterías de un disco que se llama Panal, de la Camila Moreno. Que grabamos todo abajo y sacamos todo lo que estaba abajo y secamos esa sala entera para poder tener una batería muy seca. Y no sé si han escuchado algo de ese disco. No creo, porque es un disco extraño. Y esto, bueno... Es... extraño en el sentido de que no tiene tantos singles. Bueno, está grabado todo muy seco. Y lo que yo quería era poder tener una sala seca y no encontramos sala seca en ese momento. Bueno, todo esto es de esa grabación. Sí, en una época me acuerdo que subíamos hartas cosas al estudio, o a la página esta. Después nos fuimos a grabar a la playa. Sí, no, ahí no hay tanto. Es que es lo que te digo, yo creo que grabar en un lugar... Yo empecé a grabar por los de Pánico, sí. El año 2010 fuimos con Pánico a grabar, que son amigos, hace muchos años. Fuimos a grabar esto. Fuimos a Humberstone, que es una ciudad fantasma, a grabar en... Puta, es que están todas las fotos al revés, mira. Pero básicamente fuimos a grabar, a terminar una grabación que ellos estaban haciendo por todo Chile. Y yo salí del estudio y nos fuimos a grabar a lugares así, ¿cachai? Que en el fondo son estos galpones de Ciudad Fantasma.
y el efecto como que tenía tocar y grabar ahí era como dije, conche su madre, esta hueá hay que hacerla siempre, ¿cachai? Porque es totalmente otra cosa, pues, bueno. Y ahí empecé a grabar harto afuera, buscando como cosas, sí, aplicándolo, y después, bueno, es que en este caso este disco era bastante experimental, como podrán ver. Sí. Sí, era, no era, claro, no era tan conservador esto. Pero sí, pues, bueno, o sea, era interesante ir a trabajar lejos del estudio y todo eso. Además que el terremoto había sido así como 2 semanas, fue bien heavy. Después, ¿qué más pasó? ¿Qué más hicimos? Bueno, con La Colombina, ese disco fue interesante. Y no hay imágenes, buena. ¿Qué más? No sé, bueno, es que muchas veces tampoco los presupuestos dan como para irse a cualquier parte. Con La Camila hicimos cosas fuera. Con Jepe hemos hecho cosas fuera. Con Fernando Milagro ahora estamos grabando cosas interesantes. Bueno, con Jepe, pues bueno, con Jepe fue todo un asunto. El último disco que hicimos con él, que se llama Folklore Imaginario, fue un disco que estaba pensado desde un comienzo para ser un disco súper acústico. Y las canciones no eran de él, salvo 2 o 3. Y entonces la esencia de todo iba a estar un poquito en cómo sonara esta banda. Y es primera vez que Jepe grababa con una banda donde de todos tocaban, digamos. Y entonces la decisión, ahí no sé, pues, la decisión de producción fue, puta, busquemos un ingeniero que sepa muy bien grabar esto. Y pensábamos que acá no había tanta cultura de grabar cosas acústicas que nos gustaran. Entonces buscábamos por acá, por allá, y al final llegamos a un amigo que ya he grabado varias veces con él, y que le dije, oye, weón, ¿tú cacháis quién puede? Estoy buscando a alguien para grabar el disco de Jepe nuevo. ¿Y qué onda es? Puta, no sé, weón. Tiene una dirección como acústica y no sé, quizá podrían manarse un poco lo de Natalia Lafourcade. Y él me dijo, pero si yo grabé ese disco. Entonces dije, ah, pero bueno, puta, entonces vente para acá. Y es Héctor Castillo, que es ingeniero venezolano, vive en Estados Unidos. Y vino a grabarlo, y lo grabamos en el Estudio del Sur. Y lamentablemente no tengo fotos de eso, pero fue bastante importante trabajar el espacio, porque sonoramente el lugar no estaba muy bien. Y no porque el estudio esté mal, sino que porque para lo que estábamos buscando queríamos un lugar más cálido. Y bueno, lo trabajamos y al final quedó bien, creo. Pero la esencia de ese disco necesitaba ser grabado en un espacio, todo en vivo, harto de micrófono ambiental. Claro. Sí. Claro, el espacio, el importante espacio. Y bueno, y ahora con Fernando Milagro fuimos a grabar algo a Buenos Aires, a un estudio que se llama Romaphonic, que es el estudio que era de Fito Páez, que después se vendió y lo compró una empresa muy grande que hace cosas acústicas, y el estudio está en buen estado, tienen una sala muy viva, que es modificable, tienen, no sé, motores en el techo, toda la muralla puede ser muy seco o muy, muy vivo, y eso, y tienen como 20 canales NIF. Una consola NIF bastante rica y usamos eso. Pero también se puede grabar acá, digamos, no sé. No sé, por ejemplo, en el caso de esta canción de Goño Ortúzar, por ejemplo, está grabada en su casa y también es puro piano. Es solo piano, 2 pistas, chao, nada más. Y después un poco de reverb en algunos pedazos. Y también eso es el sonido de la casa, digamos. Y un piano desafinado y todo bien. No. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les puedo contar, weón? Hay una consulta del exterior. Uh-huh. David Mora Robles te pregunta, ¿qué interfaz de sonido usas actualmente? En el estudio tenemos una Apollo XP, que es de mi socio Fernando Herrera. Y acá ando con un Apollo Twin Quad, y tenemos una Symphony, y tenemos también otra más, una 192, que no lo usamos ya.
Eso es, pero en general depende. Como te digo, en mi estudio nosotros más que nada le damos forma a las cosas. No es un estudio como de grabación. Para eso nos vamos a estudios más grandes. ¿Qué otra cosa más, bueno, les puedo contar? He hablado hartas cosas. ¿O no? No tantas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Hay otra pregunta también acá en internet. Te preguntan cuál de las producciones en la que te representa más como productor. Es un poco abierta, pero va en relación a Chogún, a Camila Moreno, a Los Cristianes Club. Yo creo que las de Chogún, obvio, que son mías. Esas me representan de una forma más inconsciente, supongo. Pero a mí me gustan todas las que he hecho, casi todas. Hay algunas donde, claro, no he quedado tan conforme con los resultados, pero en general me agradan bastante las que he hecho. Trato de tomar decisiones como con las que esté súper conforme en el momento que las estoy tomando también. Entonces, después me puedo equivocar, igual uno se equivoca, a veces elige mal las cosas. Hoy hay cervezas para todo. Adelante, yo no estoy manejando. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, man? Mira, hola. Primero que nada, darte las gracias por el espacio que generaste aquí para poder generar esta conversa. Me gustaría ahondar, quizá ir mucho más antes de tú trabajando como productor, y ir más en el sentido de los gustos musicales. Me gustaría saber más o menos cómo partiste tú, o cuál es la importancia que tú le das a nivel de producción, la cantidad de canciones que tiene que escuchar un productor musical, o los estilos en los cuales se tiene que mover en el fondo. ¿Qué opinas de ciertos productores que son muy segmentados en un solo sonido o en un solo estilo? Y a nivel personal, ¿cómo ha sido tu crecimiento en ese aspecto desde pequeño? ¿Qué música escuchas? ¿Qué te llevó a llegar a un punto de decir, uy, me gusta toda esta música, tengo todo esto en mi cabeza, quiero llegar a plasmarlo en algo? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Eso. O sea, lo que yo partí escuchando, y la música que para mí es la música que me mueve, es la música que empecé a escuchar cuando tenía 13, 14 años, más lo que escuché de chico. A los 13, 14 me encanté con The Cure, con Cocteau Twins, con Joy Division, con Velvet Underground, y esas son las cuatro bandas de cabecera. Esa es la verdad. Después de eso, no sé, me metí un poco más en la onda como del último King Crimson, y Robert Fripp, y Brian Eno, y Peter Gabriel. Y ahí me quedé harto tiempo. David Sylvian. De ahí pasé a Bowie. Y por ahí conocí a Nine Inch Nails. Y digamos que esa es como mi cultura musical. Ahora, claro, yo de chico, mi mamá siempre puso mucha música y escuché dentro del poco soul que se escuchaba, porque no sé si ustedes saben, probablemente no, pero aquí en los años 80 el soul estaba medio vetado en las radios. Y yo, eso me parece impresionante, pero había muchas radios que no tocaban soul, porque era música de negro, supongo, ¿cachai? Y increíble. Entonces, nada, mi mamá de alguna manera encontraba esas cosas y las ponía, y me acuerdo de haber estado escuchando de chico con ella, no sé, acompañándola, bueno, mientras leía alguna wea así. Cosas que daban en la radio así como en la noche, tarde. Esas cosas como largas, como sí, pero sobre todo más pegada. Y creo que eso también me influyó mucho. Y bueno, y el pop, bueno, el pop que me gustó de chico, Michael Jackson básicamente, Prince, esos dos. Y así partí. Y ahora, después de eso, bueno, cada artista que conozco me muestra música. Hay artistas con los que he estado muchos años trabajando y me han mostrado mucha música durante esos años. Es bacán trabajar con gente joven porque te van mostrando cosas nuevas también. Hay proyectos en los que me encantan canciones. Ponte tú en Electric Light, creo que no hay ninguna canción, ningún disco que me guste entero. Y hay caleta de canciones que me gustan. Con Prince me pasa lo mismo. No sé si hay alguien que le puede gustar todo un disco, salvo Purple Rain. No sé si hay otro disco que sea entero bueno. No sé, ni siquiera, no sé. Ya, no voy a entrar en eso. Pero sí, hay discos que me gustan, pero hay discos que me marcaron heavy, como el Love in Stock de Tok Tok,
¿Cachai? Que esos ya son de más viejos, ya tenía 18. Y el Loveless de My Bloody Valentine, que son del mismo año más encima, y que esos discos son para mí demasiado, demasiado importantes, me emociona. ¿Qué más? Y creo que sí es necesario tener cultura para eso. Yo creo que sí es necesario tener cultura, pero también es súper difícil pedirle a alguien que entienda toda la música. Lo que sí yo trato de hablar de hacerle ver a la gente que no sé, pues me ha tocado conocer gente muy talentosa que no escucha música anterior al año 2000. De una manera natural, no es que sea una ideología, es como que así nomás. Pues. Y me encanta hacerle ver a la gente que, puta, probablemente eso que están escuchando es una rama que tiene una rama anterior y es bacán llegar a eso, ¿cachai? Y es bacán hacérselos ver, porque también creo que se enriquece todo. La lectura, sí, yo creo que sí. O sea, sencillamente eso es demasiado, demasiado valioso. Y ojalá que la gente pudiera entenderlo, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿eh? Por lo que me he dado cuenta. No sé cómo funciona, sinceramente. Ahora, no sé. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 35. 35 años. ¿Pero tú alcanzaste a escuchar discos? Sí. Sí, pues vengo más o menos súper parecido, pero no te pregunté. Ah. Siempre he notado con la sonoridad. Igual, escucho música súper pegada con los antiguos. Sí, igual, escucho básicamente música de los 70. No, de los 60, 70. Sí. Sí. Hay mucha música ahí, es demasiado viva esa música. Además, cada vez que la escucho últimamente me resulta muy refrescante. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, hola Valentín. Hola Cristian, ¿cómo estás? No, yo te quería hacer una pregunta como yendo, porque claro, pasa que ahora uno como productor o productora ve que en Chile sucede mucho que la gente, o sea, como el artista quiere sonar como tal. Quiere hacer tal cosa como tal, quiere siempre sonar bien, pero veo poco que se interese en ver como la música o buscar algo, algún elemento diferenciador, algo distinto. Entonces me pasa que, bueno, las veces que te vi trabajar fue como eso, como lo decía ahora, que no te fijas mucho en el micrófono, todo, en mucho las cosas, los pre, sí pueden funcionar, pero no es tu foco de atención. Entonces, ¿cuál es el foco de atención cuando trabajas con un artista que ves, cómo identificas, qué es lo que te gusta ver de él, sacar de él? ¿Que suene bien, que suene la raja o crear algo nuevo, o qué tiene él que tú decís quiero explotar esto, que él lo tiene bacán y esto me interesa de él? O sea, bueno, todo artista tiene algún tipo de wea singular que solo le corresponde y le pertenece a él. Es imposible que esa wea no sea así. El punto es que hace uno que maneja herramientas, o sea, yo sé cómo suena un micrófono de cinta, sé cómo suena uno de $1,000 y uno de 3,000 o 5,000, ¿cachai? Sé esas weas. Lo que yo digo es que en términos reales vale gallampa toda esa weá, ¿cachai? Porque lo que importa no es eso. Entonces, ¿qué es lo que importa? Yo creo que tener, insisto, la capacidad de poder guiar a esta persona a encontrarse con su singularidad, observarla, y ahí que vea qué pasa, si le da miedo o no, ¿cachai? A lo mejor el weón no quiere seguir haciendo discos, pero creo que lo importante es que llegue a su singularidad, que llegue a lo único de él. Y ahí tú verás pues, que le queda mejor, si la weá muy comprimida o la weá sin compresión, ¿cachai? O un dinámico, o no, weón, puta, una cuestión que sea como más libre y le ponía un condensador, qué sé yo. Sí, yo voy más como el proceso de que, más de que qué micrófono o hardware le usas, es como tú le haces preguntas capciosas para buscarlo, él cómo es, qué piensa, qué dónde quiere llegar. O sea, yo paso en general con los proyectos que produzco mucho rato conversando, tomando café o comiendo, cosas así. Haciéndole el escáner ahí. Es que es como yo me siento cómodo también, porque creo que lo que yo hago, como les decía, no tiene mucho que ver con la tecnología ni con la música en sí misma. Tiene más que ver con un proceso de guía. Eso es para mí. Y por eso para mí son todas herramientas. Para mí un ingeniero también es una herramienta, aunque suene feo. Pero para mí no me sirve grabar cualquier proyecto con un mismo ingeniero, por ejemplo. Ni mezclar todo en la misma parte. Para mí todo esto es como, no sé, yo trato de ser un guía de un proceso. Y hay artistas que para los que es súper intenso y otros que no tanto.
creo que es eso, man. No te sabría. Podríamos ahondar mucho rato en esto, yo creo. Es entretenido. O sea, para mí esa es la esencia de producir. Pero no sé si. O sea, yo siempre he dicho. No sé si quiero seguir mucho rato en esta weá. Y llevo como 20 años retirándome, ¿cachai? Y no sé qué va a pasar, weón. O sea, me encantaría no seguir produciendo, pero hay algo que me agrada mucho también de producir. Y me siguen llamando, weón. Pues, ya no me van a llamar tanto, entonces. Ah, sí. Sí. O sea, yo paré de producir un año. Es lo más que he podido parar. Que fue a finales del 2016 hasta finales del 2017. Estuve como un año sin producir. O sea, produje un puro disco entre medio. Que fue uno de GPS, Hablar de Ti. Ese, Ciencia Exacta se llama. El único disco que hice entre medio. Y saqué un proyecto mío. O sea, igual seguí produciendo. Pero paré de producir, y después de hecho no he vuelto a producir como antes de la misma forma. Bueno, y ahora armamos Estudio Negro, que es otra estructura. Estudio Negro tiene dos estructuras. Está el Estudio Negro normal, digamos, que es como que hace disco, donde viene gente y buena onda. Y como que lo que decía, una red de gente que mezcla por todos lados, graban, qué sé yo, masterizan. Y está Estudio Negro X, que para mí es como mi pasión en este momento. Y que es un área de extensión donde hemos armado un equipo de gente que estamos preocupados de interiorizarnos en estos aspectos no tan vistos de los procesos de la producción de la música, y no solo de la música, del arte en general. Vamos a hacer, de hecho, el 27 de enero, en 10 días más, una primera performance de Estudio Negro X, que va a hacer una grabación en vivo en un lugar abierto, en un espacio abierto. Entonces le dijimos a Fernando Milagro que hiciéramos una canción y grabarla frente a todo el mundo. Vamos a grabarla ahí. Conseguimos el persa del galpón este Víctor Manuel. Y vamos a estar grabando todo el domingo ahí, frente a la gente. Van a haber peras para que la gente se pueda sentar, va a haber, no sé, comida y cosas así. Y la idea es mostrar un proceso que en general siempre es como lleno de... Es muy receloso, ¿no? Como que uno está en el estudio encerrado y como que esto no va a ser así. La idea es seguir haciendo este tipo de performance, no solo acá. Ojalá en otros lados. Y eso es Estudio Negro hoy, digamos. Para allá va. Y... Sí. Sí, bueno. Bueno, Cristian, y en relación a los procesos, Sebastián López te consulta, ¿cuáles crees tú que son los pilares fundamentales de ese proceso de producción para llegar a un buen resultado? Pues si tuviéramos que hacer como ya a nivel lista, una lista de supermercado. Puta, una preproducción consciente, yo creo que eso es. Una preproducción consciente. Recuerdo preproducciones larguísimas. 8 meses, ponte tú, preproduciendo. Sin haber puesto rec en ningún momento. Muchas veces la preproducción es decirle al tipo que componga canciones, ¿cachai? Y que componga y componga. Y no meterte a estudio hasta que hay material para eso, ¿cachai? Otras veces la preproducción son dos reuniones. Un ensayo y vamos a grabar, ¿cachai? Recuerdo, por ejemplo, un disco de Colombina Parra que tuvo la preproducción de un café y un ensayo. Y después nos fuimos a grabar. Y la Colombina, yo creo que ella misma no tenía tan clara la estructura de las canciones. Y era improvisación. Y claro, la sesión es una sesión de 8 horas de Pro Tools. Pesadísima. Y todo en vivo. Y era eso, digamos. Pero también recuerdo un disco, no sé, Alex and Banter, 8 meses preproduciendo, 9. Entonces, es variable. Yo creo que la preproducción es una piedra muy, muy fundamental. Pero como te digo, no,
No es una sola forma. Hay harto de improvisación en esto, yo creo. Buenas tardes, estimado. Buenas tardes. La consulta que quiero hacerle va respecto a cómo a los momentos críticos de alguna producción. Por ejemplo, eso. Estamos viendo el límite. Tanto como de, no sé, abordar presupuesto, momentos de conflicto con los personajes o el equipo de trabajo con los que uno trabaja, hasta, no sé, falta un conector para conectar este cable y ponerlo en el equipo. Así. Ajá. ¿Cuál es cómo lo abordáis esos problemas? Así, ¿cómo canalizáis toda esa energía para que funcione de manera óptima, como que vuelva al trabajo? Puta. O sea, yo creo que sí. Hay un elemento frágil en una producción, es el artista. Por lo tanto, hay que intentar, desde mi perspectiva, minimizar el impacto que pueda caer sobre él, digamos. O sea, no sé. Eso para mí creo que es lo principal. Es muy frágil la posición de un artista en una grabación. Quizá uno no lo ve, porque los ve ahí con su ego, weón, y siendo pesados, desagradables, quizás, pero es muy frágil y cualquier comentario que uno les pueda hacer puede generar una situación que uno no espera, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas que tú comentas, yo creo que se dan en todas las producciones. No recuerdo una en la que no se haya dado, y algunas son graves, pues, bueno, cuando vayas a grabar fuera de tu país o fuera de donde estáis siempre y pasan cosas siniestra. Mira, no sé, una posibilidad es siempre tener cierto backup de tiempo. Yo creo que eso es un pequeño truco, yo creo, ¿no? O sea, si en realidad necesitáis 2 meses, tratad de tener 3. A ese nivel, un 50% más mínimo. Yo creo que el tiempo es lo que hace que uno pueda mejorar las cosas que de repente... Por ejemplo, ahora, con el caso de Fernando Milagro, el último hijo que estamos grabando ahora, tuvimos muy poquitos días de preproducción, solamente 3, porque yo estaba en México y llegué acá un martes, y nos pusimos a producir ese mismo martes, y nos íbamos 3 días después a Argentina a grabar. Entonces la preproducción fueron esos 3 días, y yo me enfermé el último día. Entonces fue como que más encima fueron solo 2 días. Y claro, fuimos, grabamos, quedó sonando súper rico, pero no estaba completo y ahora escuchamos y nos damos cuenta de que hay cosas que podrían ser mejores y las estamos cambiando. Tenemos el tiempo, ¿cachai? Y el tiempo está como medio presupuestado desde el comienzo. Siempre supimos que después de ese periodo intenso de grabación íbamos a tener un backup de tiempo. Backup, o sea, digamos, que se nos ocurrió considerar eso, pero creo que eso es relevante. Pero sobre todo que el fuego no llegue al artista, yo creo, ¿no? Y uno recibe la mayor parte del impacto. No, no hay una especie de pastilla que venden en una farmacia para esas situaciones. Ahí te encontrarás tu droga, pues bueno. Cada uno tiene la suya. Muchas gracias, Timón. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé. Nada más, parece. El streaming está muerto, parece. No sé si... Manuel, ¿se te ocurre a ti algo? No realmente. Bueno, nada más. Damos por terminado. Antes de cerrar, Bruno Lasarte... Hola Cristian, admiro tu trabajo hace años. Me gustaría preguntarte acerca de tu trabajo en Tormenta. En ese disco se nota un gran trabajo en el área de grabación, ya que los registros se escuchan muy limpios, sobre todo la voz y las guitarras acústicas. Mi pregunta es, ¿es fundamental un buen registro en un buen estudio para lograr un trabajo así? ¿Cuánto demora generalmente en ese proceso? Saludos. Yo creo que no es fundamental un mucho tiempo, ni tampoco es fundamental un estudio tan bacán.
Yo creo que la mayor parte de las cosas de Tormenta están grabadas con una interfaz muy básica, probablemente una Focusrite Scarlett, y se pueden mencionar cosas que no sean Pro Music, ¿no? Ya. Y un micrófono, cualquier micrófono, bueno, cualquiera que hubiera, un 57, un 58. De hecho, no sé, por ejemplo, el single de Tormenta más rotación tuvo, rotación, la palabra antigua, más, no sé, que más views tiene en Spotify son, ¿cómo se llama? No sé, la voz principal es la voz del demo. Como suele pasar. Entonces, yo creo que no, yo creo que, no sé, por ejemplo, en el caso de esa canción, yo creo que de todas las veces que seguimos grabando esa canción, la voz nunca, de Begoña, nunca volvió a salir como ese, como la primera toma que por suerte puse rec. Y quedó grabada. Y claro, después está doblada y cosas así, pero traté como de armar la estructura de esa voz principal en base al lead que se grabó al comienzo. Y ese es un 57 con una Scarlett. Porque no estábamos, creo que no sé. Cualquier cosa, cualquier parte. Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Oye, quería hacer una pregunta. Claro, he escuchado varias veces, o hemos escuchado que se habla de que muchos dicen, no, que la industria, y también pasa esto de que aquí no hay industria chilena, como lo que me cuentas tú. Entonces, por haber visto en otros lados la industria, entonces quisiera saber que contaras un poco, eso es como la diferencia, o sea, ¿por qué no hay industria y en otro lado sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué ves tú y por qué pasa que...? Yo creo que no hay industria porque estamos muy lejos, weón. Básicamente es eso. O sea, tú vayas a cualquier estudio en México, estudios que no son tan, tan grandes e importantes, y en todos los estudios hay ingenieros que se han ganado Grammy, ¿cachai? Y no es raro, ¿cachai? Es como lo normal. Entonces, no sé, uno sube una foto de un estudio allá y dice, oh, weón, puta, hay unos Grammy. Entonces, como unos comentarios muy pueblerinos. Es como... ¿Cachai? Es como que no... En realidad acá como uno vive un poco alejado de cómo funcionan las cosas. O sea, weón, bueno, mira. Pero Music vende unas cosas que no se podrían vender si es que no hubiera una mega industria de gente consumiendo esto afuera. O sea, si acá son 1,000, afuera son 1,000,000. Y eso mismo pasa con la música. Con la producción de la música. Es impresionante, o sea, no sé, México es gigante, Estados Unidos es gigante, Brasil es enorme, Colombia es gigante, Argentina es enorme. Incluso acá mismo hay, lo que yo siento que no hay es como una sensación de industria. No sabría cómo, yo no soy tampoco un experto en esto, o sea, lo que yo digo es que no hay industria. Y no hay industria, po. Y te podría dar ejemplos terribles que prefiero no darlos porque me da vergüenza. Y yo creo que no hay industria. Esto es una hueá artesanal y la gente hace la hueá ahí más o menos. Algunos les va bien, ¿cachai? Algunos firman con sellos y les va súper bien. Pero sigue sin ser una industria. Es una hueá así... Puta, no sé, weón. Es una actividad que hacemos con cariño todos los weones que estamos metidos en esto. Cada uno desde su lado. Y en general pienso que es difícil que haciendo música acá te puedas quedar acá, ¿cachai? Y eso también es una cosa bien extraña que uno lo diga, ¿no? Como a mí no me parece que un mexicano cuando tú tenga como ese debate, como, oye, no sé si irme o salir. Nada, sencillamente estás al lado de un país como Estados Unidos y te vas nomás, ¿cachai? Ese debate como de irse o quedarse es un debate, yo creo que también muy... de un pueblo muy aislado como es Chile, ¿cachai? Como que es como un tema aún hoy para gente de 20 años, ¿cachai? Y es raro, ¿pum? porque no corresponde, ¿pum? Si el mundo es una weá como, o sea, me acuerdo de haber estado conversando con un periodista en Ciudad de México
Y me decía, oye, cuando venga esta banda que me encanta, que es una banda chilena, cuando vengan, y yo pensaba, weón, ¿cuándo van a venir? Así que estoy diciendo, porque es una weá imposible que 5 weones de una banda super indie lleguen a México. Cuando vengan, puta, no sé, podemos ver algo para cuando hagan la gira por Monterrey y Austin y... ¿Cachai? Porque es como normal que una banda allá va a ir a tocar y va a tocar, pues, bueno, y va a 800 kilómetros y llega no sé dónde y pasan a Estados Unidos y hacen unos shows y vuelven. ¿Cachai? Y es como algo tan natural, y acá no es tan natural. Y yo creo que es la distancia, bueno, más otros factores difíciles de solucionar también. ¿Qué más? Ah, no, no sé. Puta, eso, pues, weón. Ya, a veces estamos ok, dicen allá. Listo. Que esté muy bien, weón. Gracias por venir. Gracias a la gente que se conectó y que se va a seguir conectando. Y eso, pues, weón. Bacán. Y vayan el 27, weón, que vamos a hacer esta grabación, esta primera performance de Estudio Negro X. A ver cómo sale. Ahí nos vemos. Well done.